Y estos pastores, San Lucas es terrible, estos pastores reciben a los ángeles que les dice, bueno, reciben al grupo de ángeles y uno, el jefe, habla, el más pequeño, habla. Y les dice, se presentó el ángel y la gloria del Señor los envolvió, etc. Y les dijo el ángel, os traigo una buena noticia. Este ángel habla griego, Lucas escribe en griego, ¿eh? Evangelizomai, os, bueno, evangelizo es muy bueno, ¿eh? Notar que este libro se dice el evangelio. Y el verbo de evangelion es evangelizomai, este. San Lucas hace aparecer el día de Navidad el título de su libro. La palabra evangelio sale este día. ¿Y qué es evangelio? Evangelion, buena noticia. Evangelizomai significa traigo buenas noticias. Fijémonos bien, esto es importantísimo otra vez para la Navidad. Es decir, el cielo se junta con la tierra, el hombre con Dios y nace el niño de Belén. Se rompe el cielo y caen ángeles del cielo y anuncian a los pastores, ya sabemos por qué, si Herodes hubiese sido sencillo, estaba entre los pastores, ¿ves? Si el Papa es pastor, sí que está en la Navidad. Si no lo es, no, por muy papa que sea. Me figuro que muchos papas no vieron jamás la Navidad. Muchos. No solo aquellos de la Edad Media que morían uno por vez. Esto no vieron Navidad más que el de diciembre. Pero los demás no la vieron. No. Los papas que vivieron Navidades, muchos posiblemente no la vieron, porque les faltaba el ser pastoriles como estos pastores. El ángel baja y dice, os traigo una buena noticia. Esto vale para los buenos cristianos, los del año 80 y los del año 90 de ahora. Dios está enfadado con la humanidad. Esto se termina. Aquí habla una conflagración universal y saltamos todos. Lo digo en nombre de Dios. Pues el angelete este que sabía más que venía del cielo dice, os traigo una buena noticia. Cuando Dios aparece en la tierra, siempre es buena noticia. En nombre de Dios no hay malas noticias. Y todo el mensaje de Cristo se titula Evangelion, buena noticia. Lo sabemos los cristianos. ¿No está el mundo lleno de cristianos que ya quisieran que llegara este niño, pero con una larga espada, la de Herodes, y empezara a matar a Saddam Hussein y a barcos americanos y a arreglar el problema del golfo a bofetadas? ¿Verdad que sí? No. Siempre que Dios aparece en el hombre es una buena noticia. Dios no agua la fiesta de nadie. Viene y lo llena todo con su presencia. Recordemos, ven cómo coge las palabras San Lucas. El ángel pudo haber dicho, niños, de pie, que os habla un ángel. Les tocaba hoy los pastores con los rudos que eran, por lo menos ponerse de pie. No me dan en cuclillas. Ni dijo el ángel nada. Y ahora, aguzar el oído que os hablo en griego y sois un poco romos. Venga, a ver. No, nada de esto, nada. Como una voz que suena dentro, os traigo una buena noticia. El cristiano cuando aparece, si es Dios en el hombre, el cristiano como debe ser, siempre es una buena noticia. ¿Ustedes no conocen cristianos que cuando llega la tempestad? ¿Por qué no se llamen cristianos que no son? Dios en el hombre es una buena noticia. Y el cristiano es hijo de la Navidad, luego es una buena noticia. El ángel pues le dice a los pastores, os traigo una buena noticia. En Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Perfecto, ya está. Es lo que he dicho antes. El ángel dice, ha nacido en Belén el Mesías que esperabais hace 2000 años los israelitas. Os ha nacido. Es una buena noticia. Supongamos que somos nosotros los pastores y verán lo que piensa San Lucas. Ah, sí. El esperado del mundo ha venido después de 2000 años. Pongámonos de pie y vamos corriendo. Y Lucas para y dice, Lucas no, el ángel, pero Lucas es el que monta el tinglado, ¿eh? El ángel, momento, ¿a dónde vais? ¿A dónde? ¿A Belén? Sí. ¿Calle y número o qué? Hombre, al templo. A ver. Y además, ha nacido el Mesías.
Recuerden ustedes que los apóstoles, al final de la carrera de Cristo, le preguntaban, ¿es ahora cuando vas a hacerte cargo de Israel? Este es el Mesías de los israelitas. Los pastores, vamos a adorarlo. Bueno, vamos a ver, ¿a dónde vais? Primero. Y segundo, ¿y a quién buscáis? Pues me seguro que los pastores, como los apóstoles habían dicho, hombre, al Mesías. ¿Y cómo será el Mesías? Hombre, pues un hombre de 220, 200 kilos, la espada de Goliat al lado, vestido de rey, el salvador de Israel. ¿Eh? Entonces el ángel que es listo dice, un momento, os voy a dar una señal. Anda, qué bien pensado. No habíamos caído en esto, ¿verdad? Si los pastores, después de la alegría esta, os anuncia una gran alegría, os ha nacido el Salvador, se ponen en marcha, ¿ustedes creen que lo habrían encontrado? ¿Ah? Esto vale para los cristianos. Dios te va a aparecer esta noche. Claro, como tú sabes cómo es Dios, le esperas por aquí. ¿Y si te entra por allí, qué? ¿Ves el cristiano como va a ser un niño? No, Dios puede venir de cualquier dirección y en cualquier forma. En forma de tonto puede venir Dios. En forma de un sufrimiento, en forma de una alegría, en forma de botella de champán, también. Pero lo que nos hace hacer es tener una cosa por un lado, los dos ojos bien abiertos, porque viene por donde sea. Por eso el ángel, qué bien puesto lo de San Lucas. En griego dice, kaituto emin semeion. Semeion es una señal. Bueno, pues, os anuncio una gran alegría. Os ha nacido el Salvador. Ya los tienes de pie los pastores rudos como ellos. Vamos, y cogen el recental mejor y el tarro de miel. Venga, vaya. Y el ángel que es listo, el parvulito ese, dice, un momento, os voy a dar una indicación. No sea que me perdáis por ahí yendo a Belén, ¿no? Una señal. Importante porque, a ver, imaginemos qué señal. Veréis un hombre con un sello en la cabeza brillante como una estrella. Es que hay que reconstruir las cosas para darse cuenta. Claro, y es verdad. Aquellos rudos pastores tenían el alma de niño, evidentemente, porque vieron al ángel y el ángel le ven los niños, ¿eh? Los de mano. Y sí, bueno, se ponen de pie, vamos al Mesías. Sí, pero piensa, ¿tú crees que lo vas a identificar? ¿Y dónde? Bien, pues ahí está. Caituto emin semeion. Esta es la señal. Encontraréis, primero, un niño. Ya los ha fastidiado. Encontraréis un niño. Los pastores vienen a arrugarse. ¿Qué? ¿El Mesías? ¿Niño? Este nos toma el pelo. Y además pone brefos San Lucas. Podría haber puesto paidion. Paidion es un niño pequeño. Pais, en griego. Y puso brefos. Brefos en griego es un niño que no habla. Un infante. Infans en latín significa no hablante. El que no habla. Fíjate cómo va diciendo cosas. Os voy a dar una señal, no sea que os perdáis por ahí. Primero, encontraréis un niño que ni habla. Se nota, el ángel ahora está hablando de fe, ¿eh? Lo increíble es lo que tenéis que buscar. Esto va muy bien. Tú esta Navidad vas a topar con Dios, sí. ¿Y cómo le conoceré? Mira, lo que no crees de ninguna manera que pueda ser, ahí estará, esto. El Mesías guerrero liberador de Israel es un niño desvalido que ni sabe hablar. ¿Y cómo va a dar las órdenes el patancito este? Este. Un niño que no habla. Pero no basta la señal, tiene dos detalles más. Y este niño que no habla, lo encontraréis envuelto en pañales. O sea, no sea que vais a buscar un niño, ya veis, el pastor ya acepta, un niño. Qué pena que haya nacido tan pequeño, pero en fin, niño. Pero lo habrán envuelto en oro, como los príncipes. Ay, hijo mío, un palmito de tela que le tapa el ombliguín y no más. Bueno, bien, está bien, niño y mal vestido. Pero bueno, en cuna real por lo menos. Sí, señor. En Fatne, en un pesebre. O sea que les va desarbolando y desmontando todo el tinglado, ¿eh? Paso por paso.
un Mesías guerrero, encontraréis un niño. Hijo de reyes, no tiene tela para vestir. Y además descendiente de David, pues nace en un establo y en un pesebre del establo. A mí eso es con qué maestría el angelito les va señalando la señal. Os doy una señal. Ahí está todo el mensaje de Navidad, que resumo ahora y después que recogeremos al final porque es muy bonito. Recuerden que todo esto donde estamos ahora solamente lo saben los pastores. Herodes y los sumos sacerdotes no saben nada de todo esto, los pastores. Los demás no. Los pastores porque son guardadores y son niños. Y ahora una vez que los pastores están dispuestos, el ángel les dice, os ha nacido el Mesías. Y esto es una buena noticia para los cristianos. No deis malas noticias en nombre de Dios. Dios llegado a la tierra es una buena noticia. Y esta buena noticia, pues vamos a adorarlo. Y el ángel dice, no corráis demasiado, os vais a perder. ¿Verdad que sí? Todos nosotros hemos buscado a Dios de mil maneras, por mil partes, y lo buscábamos donde no estaba. ¿Y cómo no era? Gracias, buscas a Dios donde no está, o le buscas como no es, vuelves y dices, no he visto a Dios, claro. Si lo has buscado a la derecha, está a la izquierda. Si lo has buscado de 4 metros y son 2 kilos 800. A ver. Bueno, una vez que lo encuentras, que vas en camino, hay un indicador. Este Dios que viene a la tierra es un niño en pañales y en un pesebre. Así apareció Dios. Es decir, digo que hago la síntesis que luego explotaré. Si Dios aparece, cuando aparece, aparece en lo pequeño. Dios no necesita grandezas para hacer grandezas. Las hace en la pequeñez. Y por esto la ternura de Navidad insensible es presencia de Dios. Y por esto estas ganas casi tiernas que te crecen de ser bueno por dentro que nadie sabe, es presencia de Dios. Y por esto esta vida cotidiana de pequeñas cosas, unas de otras, pidiendo siempre lo mismo, barriendo la casa o estudiando, enseñando, pero siempre rutinariamente lo mismo, en esta pequeñez está Dios. Si esperas a Dios en grandezas, has perdido el indicador. En las grandezas no está Dios. Y por esto, este Dios que viene a ser hombre es niño. Y como diré enseguida, es que resulta que la edad del hombre es el niño. Y por esto Dios que vino a ser hombre no nació hombre mayor, que no es la edad del hombre, sino que nació niño, que es la edad del hombre. Y por esto los pastores que estaban en la edad del hombre, niño, acogieron al ángel. Y por esto el cristiano que celebra la Navidad ha de estar en la edad del hombre, que es el niño, dando cauce abierto y libre a todo aquello que de tierno, de primaveral, de aurural, de ilusión, de futuro posible, llevas dentro. Vamos a descansar, pues, y seguiremos con este tema. Ahora, queridos amigos, tenemos ya los datos disponibles y a disposición para acercarnos al nacimiento del Mesías. Conviene que para aquellos que quieran leer, bueno, San Lucas hay que leerlo desde luego, pues un capítulo que se lee en 2 minutos, pero los que quieran leer algo de la infancia, de lo que diremos ahora, les puedo aconsejar este librito muy pequeño de Urs von Balthasar, que tituló Si no os hacéis como este niño. Es muy importante, es un libro pequeño, no es fácil de leer. Urs von Balthasar fue un gran teólogo que murió hace 2 años... y murió casi de 90 años... el Papa lo hizo cardenal y se murió, que es lo que él con Rahner fue uno de los, bueno, uno de los dos mayores teólogos de nuestro siglo. Y es curioso que este hombre, que había escrito infinidad de libros profundos de dogmática, de teología en general, al final se despide del mundo con este libro pequeñísimo, y que lo titula, además, Si no os hacéis como niños. Es un libro que se debe leer, pues, el testamento de un gran teólogo. Es decir, que al final, después de toda la teología, lo que llega es un niño. Y este es el final, si lo veremos ahora mismo. Es importante. O también, como hice otro año y me gusta recordarlo, para aquellos que lo tengan olvidado, aconsejo la lectura del Principito de Saint-Exupéry. Este es una verdadera delicia. Saint-Exupéry que volaba tanto y tan a gusto y que perdía a veces el avión, su avión perdía a veces,
esta vez voló hasta el cielo. Y dice unas cosas impresionantes para la infancia. Estos mayores son unos desgraciados, porque siempre hay que darles tantas explicaciones a los mayores, que nunca entienden nada. Pero es tan fácil que una boa se come un elefante, tan fácil. Y se pinta, y es tan fácil pintar un cordero, sobre todo lo pintas en una caja, dormido. Pero los mayores no entienden nada, eso es. Los mayores no entienden nada. Y por esto Jesús, este que nace ahora, dijo, si no os hacéis como niños, y él solía ser prudente, porque a veces decía, si no hacéis tal, te van a dar una torta. No, esta vez se pasó, ¿eh? Si no os hacéis como niños, no entraréis. El tema es muy serio. Es decir, que en el cielo no hay ni un solo viejo. No, ni un solo viejo. Yo supongo que nos entendemos, ¿verdad? Hay niños de 90 años y son viejos, por tanto. Y hay gente de 90 años que son niños y son esto. El cristianismo es un camino hacia la niñez. Sí. ¿Por qué? Insisto, el cristiano, el ser hombre de verdad, es un camino hacia la niñez. ¿Por qué? Porque es un camino hacia Dios. Y Dios cuando se presenta, ¿qué es? Míralo aquí, un niño. Ah, pues ya está. Caminamos a Belén, y Belén, ¿qué es? Un niño recién nacido, y caminamos hacia allá. Toda nuestra vida de pastores, si lo somos, es decir, tenemos los datos ya en la mano, toda nuestra vida de pastores es un caminar hacia Belén, es decir, hacia Dios hecho niño. Y por esto está la señal de los pastores. No vayáis hacia Dios hecho guerrero, que no lo vais a encontrar, no está en el guerrero Dios. No vayáis hacia Dios hecho papa, que no está Dios en el papa, ¿eh? Como papa, no critico, porque en Navidad no se debe criticar. Y no vayáis a Dios, a encontrar a Dios, yo que sé, en... No. Cuando Dios aparece en el hombre es niño. Bueno, pues tú te tocas el cuerpo. Tiene un cuerpo de 60 años, no está Dios en ti. Te tocas una carne auroral, así casi a punto de estallar, de primavera. Dios está en ti. Tan fácil. Mira qué lección. ¡Hala! No podía haber nacido Dios de 40 años, ya lo creo. No le costaba nada. Dios del cielo aterriza... 40 años, aquí estoy, podía haberlo hecho. Y vino niño. Y ahora es lo curioso, que este niño, en vez de Cristo pongo el brefos de San Lucas, me gusta mucho la palabra, además el cagoncito, que no habla. Este es Dios en el hombre. Luego, cuando Dios llega al hombre, aparece un niño. Retengamos lo que es la Navidad. Y a veces en nombre de Dios te hablan desde unas alturas. No, en nombre de Dios no será. Cuando Dios llega al hombre, aparece un niño. Y cuando el hombre llega a Dios, aparece un niño. Por esto caminamos hacia la infancia. Y por esto la indicación de los pastores, no os perdáis. Os voy a dar una señal, un indicador, no lo perdáis de vista. Encontraréis un niño. Todo lo que encontréis que no sea niño, no os paréis, no es él. Eso es fácil. ¿Y qué es un niño? Ahora lo diremos enseguida, porque claro, todo esto es mitología. Mitología no significa que no es verdad, ¿eh? Es que es tan verdad que no se debe decir en palabras. Estoy comentando más o menos dos versos de San Lucas, ¿eh? En toda la mañana no hemos pasado de dos versos, fíjense las palabras que hay de San Lucas, seis o siete palabras. ¡Qué curioso! ¡Qué densidad! ¿Y cómo logró este hombre meter, en unas palabras buscadísimas, pero felicísimas, todo el mensaje de Navidad? Y leemos, nació un niño, unos pastores, y fueron a ver al niño, un angelito. ¿Eh? Uy, un momento. 2000 libros, un año, me traje aquí los dos últimos, un año, hace un año y medio, algo así. Los dos últimos libros que se titulan justamente sobre el nacimiento del Mesías. Uno es de Brown, un americano, gran conocedor del tema. Y se titula El nacimiento del Mesías. Son 1000 páginas, un tomo así. Y todo lo saca de Lucas y Mateo, que son 2 capítulos cada uno. Es decir, pues de 2 capitulines saca un libro de 1000 páginas. Y un francés, un poco después de él, escribió otro libro, Les Évangiles de la Naissance du Christ. Los evangelios, los 2 capítulos de la infancia o del nacimiento de Jesús, de Cristo. También son 1000 páginas. Es decir, que estamos delante de un fenómeno de redacción. Estos hombres invocaron toda la mitología pagana y la pusieron de rodillas ante el Mesías. Y por esto suena tanto la Navidad. Por esto la tierra y los elementos que le sienten venir exultan de gozo estos días. Y por esto es tonto que el hombre diga, ¡ay, qué tontería! ¿Eres un viejo?
Deja que el niño se despierte, el niño que llevas en ti muerto, que tiene ganas de despertar. Despiértalo y verás cómo te sale la Navidad. Pero si eres niño, porque todo lo que está diciendo Lucas, y mucho más lo que he dicho yo esta mañana, son tonterías de niño pequeño todo. ¿Dónde está? No hacemos el ridículo esta mañana aquí, escuchando estas palabras. ¿Qué quiere decir este señor? ¿Esto qué? ¿Poesía vana? ¿Florilogios? ¿Qué son? Si somos viejos, esta mañana estamos haciendo el ridículo soberanamente. Ahora, si somos niños, estamos en la verdad. Y además estamos en aquella verdad que nos puede salvar. Los viejos no salvan a nadie. No, no. Ni las flotas del Golfo tampoco no salvan a nadie. El niño nos puede salvar. La salvación está dentro de nosotros. Cuando Dios vino, nació en el corazón de la tierra, en un agujero de la tierra. Y cuando Dios llegó a nosotros y nos dijo, lo que ahora diré, nació niño. Bueno, he dicho que esto, el brefos, este pequeñón que no habla, es la palabra de Dios. Toma, aquí está San Lucas otra vez. Cuando Dios, que había hablado de mil maneras a los patriarcas y los profetas, quiso decirnos de una vez por todas quién es Él y quién soy yo, este Dios se encarnó en Belén. O sea, la palabra de Dios definitiva está en un niño que no habla. Vaya, vaya, claro. ¿Y eso qué significa? Que la palabra de Dios definitiva y la mía no se pueden decir en palabras, se dicen en toda la vida de uno o no se dicen. Mira si es grande el hombre. Si tú quieres decir del hombre cosas, puedes decir las que quieras. Cuando del hombre quieras decir la verdad, no te cabrá en palabras. Por esto, la palabra de Dios sobre el hombre no es una palabra dicha, es una palabra sida. Esta palabra, qué mal. Sí, pero sida. Sí, sí. Sida, póngalo en pequeño y ya está. Es la palabra que es vida. La palabra sida, Dios es. Y eso no se dice en palabras. Por tanto, lo que estoy diciendo esta mañana no es la Navidad. La Navidad es, si lo logro, lo que estoy siendo por dentro. Y si al hablar logro enseñar la carita de un niño, me acerco a la Navidad. Esto sí. Pero si lo que ven ustedes es un alarde de saber, no estoy en la Navidad. Y es mejor estar en la Navidad y no saber que saber mucho y no estar en Navidad. ¿Qué es lo que nos pasa a veces? Sabemos mucho y no es Navidad. Y para otros es Navidad y no saben mucho como los pastores. Sabía muy poco, pero era Navidad. Ahí está. No perdamos de vista esto porque esto es lección del curso. Hoy me he ido un poco por la meditación, pero la lección del curso ahora viene. Dios habló mil veces. Toda la creación es palabra de Dios. Suena toda ella por Dios dentro. Pero cuando Dios dijo, ahora ya definitivamente voy a decir mi verdad. Mi verdad es quién soy yo y quién es el hombre, claro. Voy a decirle al hombre que... Claro, y entonces la verdad de Dios era tan sonora que no le cabía, le rompía los moldes... No cabía en él, es como un torrente en un vaso, lo estalla. Entonces, ¿qué? Cuando Dios habla y dice lo definitivo, nace un niño. Ya está. Ahora veremos lo del niño. Pero no, recuerden que esta es la palabra de Dios. En Cristo, Dios nos dijo todo. Locutus est nobis in filio, dice San Pablo. Él que habló de mil maneras, ahora nos habló, no dice nos habló por su hijo, o nos habló en su hijo. Es decir, su hijo es locución de Dios. Dios que habla es este niño. Bien, pues cuando Dios nos quiso decir la verdad definitiva, la palabra definitiva, no lo dijo en palabras, sino que la palabra de Dios, dice San Juan, se hizo carne. Qué bien, el logos, kai o logos sarx egeneto. La palabra de Dios, sonorísima, que levanta montañas, cuando le coge al hombre de verdad, no es decible. Por eso el niño sale sin hablar, prefos. No es decible, sino que solo es vivible, vivible. Pero no vale nada lo que sabemos de Dios o de nosotros, lo que vale es que lo vivamos. Y por esto se puede ser totalmente ignorante como un pastor, si se vive la vida como un niño, y hay la palabra de Dios dentro. Dios nos lo dijo todo en su